clase, estas clases demostrativas de jugos fortificados, tenemos ahora nuestro jugo de agua y manto, maracuyá, zanahoria y miel. No tenemos cítrico, tenemos caroteno bastante presente en la zanahoria y además tenemos una técnica importante para todos ustedes. Lo que hemos hecho, hemos pasado por agua caliente el agua y manto, que lo voy a hacer nuevamente para que todos lo aprecien, y luego lo hemos congelado. Bien, el agua y manto está congelado. De esta manera almaceno de manera adecuada, además que este golpe de temperatura que le damos hidrata el agua y manto, lo infla un poquito, entonces lo hace mucho más cremoso al momento de llevarlo a la cocción. ¿Qué hacemos nuevamente? Agua y manto fresco, sanitizado, lo vamos a llevar al agua caliente. 30 segundos es suficiente. El agua y manto lo que hace es primero se hidrata, bien, se da una pequeña precocción también. Y luego lo enfriamos bastante pronto. Después de este proceso lo podemos almacenar por periodos largos de tiempo en el congelador, y cada vez que vamos a hacer un jugo como el que les vamos a preparar el día de hoy, pues lo único que hacemos es sacar una porción, agregarlo a la licuadora, está congelado, por lo tanto nos va a dar una textura de frozen y extendemos bastante el periodo de vida. Listo, suficiente, agua fría para detener la cocción y luego al congelador, dependiendo de la potencia de la máquina, 4 horas, 5 horas, y ya lo tenemos congelado. ¿Por qué tiempo se blanquea? Un minuto como máximo, ¿no? Tampoco es la idea, no buscamos que se deshaga, solamente que se hidrate, se hincha ligeramente el agua y manto, se llena de aire, y esto permite que al momento en que hagamos la cocción, el licuado, nos dé una textura bastante cremosa. ¿No se tiene que abrir? No, con eso es suficiente. Bien, esto congelado y luego ya tenemos el agua y manto listo para trabajar. Bien, algunos tips interesantes sobre cómo procesar el maracuyá. Pues nada, lo ponemos en un colador, pasamos, generamos fricción, nos va a caer todo el zumo, este es el zumo que hemos obtenido de 4 maracuyás, y luego incluso lo podemos congelar para almacenarlo, ¿no? De esta forma tenemos solo zumo de maracuyá, no tenemos la pepita que da a veces notas medias astringentes cuando tiene un exceso de licuado. Bien, vamos entonces, uno, agua y manto congelado, ¿okay? Que en este caso funciona además como si fueran los jugos de hielo. Bien, dos, vamos a echarle el zumo de 2 maracuyás, que son más o menos 50 mililitros. Perfecto. Zanahoria, media zanahoria, rallada de preferencia para ayudar al licuado. Y terminamos con agua hervida fría. Vitamina A. Tenemos vitamina A, vitamina C, tenemos carotenos que fortalecen mucho el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, nos ayudan a la visión, ayudan a la piel. La vitamina C lo que hace es incrementar nuestras defensas y además tocar todos los minerales y vitaminas que pueden estar en los otros alimentos. 250 mililitros de agua, que es más o menos media botella, bien, y al igual. ¿Cero azúcar? Tenemos presente el dulzor del agua y manto. Tenemos presente el dulzor de la zanahoria, ¿no? Si fuera necesario, deberíamos potenciar siempre el dulzor, no con azúcares refinadas, sino siempre usar miel, de preferencia, o panela también. Tenemos ya nuestro licuado listo, probamos. Ya, es un dash de miel solamente para nivelar el dulzor, una licuada más y luego sacamos el vaso. Listo, bastante refrescante, lleno de vitamina C, caroteno presente por la zanahoria, además agradable, atractivo por el color. Genial, vamos a servirlo. Genial, entonces tenemos ya este jugo listo, agua y manto, maracuyá que le da la nota cítrica, tenemos la zanahoria que le aporta todos los carotenos necesarios y una nota, un toquecito de miel que le da el balance de dulzor. Color atractivo, bastante refrescante, el sabor bastante agradable y puede ser disfrutado por toda la familia. Entonces, de esta forma nosotros lo que estamos haciendo mediante estos pequeños videos cortitos que queremos compartir con todos nuestros seguidores, con todo el público en general, es compartir no solamente preparaciones que ayudan a fortificar el sistema inmunológico, sino también todas las técnicas adecuadas de manipulación de alimentos que lo que hace es generar una inocuidad dentro del lugar donde uno trabaja. Espero que hayan disfrutado, vamos a seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de propuestas con el objetivo de promover el consumo de productos saludables y nutritivos y entender la manera adecuada de generar una desinfección dentro de un ambiente de trabajo.